Excelentísimo señor presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, don Fernando López Miras. Excelentísimo señor presidente de la Asamblea Regional, don Alberto Castillo. Excelentísimo señor delegado del Gobierno, don José Vélez. Miembros del Consejo de Gobierno, diputados regionales de las distintas fuerzas políticas, alcaldes, autoridades, señoras y señores, buenos días. Hoy nos disponemos a celebrar el acto organizado por la Asamblea Regional para rendir homenaje a los 10 diputados del antiguo Reino de Murcia que realizaron, formaron parte de la redacción y aprobación de la Constitución del año 1812. Antes de comenzar el acto, vamos a guardar, por favor, un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la pandemia que, desgraciadamente, en nuestra región se ha cobrado ya más de 600 vidas. Ahora sí que vamos a proceder ya a este acto de homenaje y antes de ceder la palabra al anfitrión del acto, voy a hacer una breve contextualización histórica y referencias a los diputados firmantes pertenecientes a ese antiguo Reino de Murcia. La historia de España vivió un punto de inflexión en mayo de 1808, año en el que la invasión de las tropas francesas desencadenó la Guerra de la Independencia. Durante el transcurso de la misma se produjeron las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII, quienes acataron las órdenes del nuevo gobierno francés y la implantación de una nueva monarquía napoleónica. Una gran parte de la población española rechazó las decisiones de sus dirigentes y tomó la determinación de hacer todo lo que estuviera en sus manos para librar al país de aquella invasión. Mientras que miles de españoles hacían frente a los franceses en el campo de batalla, en septiembre de 1808 se creó la Junta Suprema Central, que estuvo presidida por un murciano, el Conde de Floridablanca, con el objetivo de ejercer los poderes ejecutivo y legislativo ante el vacío de poder. Este organismo aprobó la celebración de unas Cortes Extraordinarias con la finalidad de elaborar una Constitución. La inauguración de esas Cortes Extraordinarias se produjo el 24 de septiembre de 1810 en la Real Isla de León, lo que en la actualidad es San Fernando, con el juramento de los diputados. En ese mismo año, el antiguo Reino de Murcia eligió, mediante votación, a sus diputados en Cortes, a quienes hoy rendimos homenaje. José María Rocafull y Vera, natural de Lorca, jefe de las milicias de Lorca, alcaide de la Real Cárcel de Murcia, vicepresidente de las Cortes y miembro de la Comisión de Hacienda. Isidoro Martínez Fortún, natural de Cartagena, abogado, participante en los debates sobre señoríos. Pedro González de Llamas, natural de Ricote y ciudadano de Archena, teniente general de los Reales Ejércitos, miembro del Consejo Superior de Guerra, miembro de la Comisión de Premios, gobernador militar de Cartagena. Alonso Rovira y Gálvez, natural de Lorca, canónico de la diócesis de Cartagena, miembro de la Comisión Eclesiástica. Simón López García, natural de Nerpio, sacerdote del oratorio de San Felipe Neri. Nicolás Martínez Fortún, natural de Cartagena, propietario, participante en el debate sobre soberanía nacional. Francisco de Borja Álvarez de Toledo, natural de Madrid y ciudadano de Murcia, marqués de Villafranca y Los Vélez, duque de Medina Sidonia, grande de España, mariscal de campo de los Reales Ejércitos, comandante general y gobernador del Reino de Murcia. Vicentecano Manuel y Ramírez de Arellano, natural de Chinchilla, abogado, debido a una enfermedad firmó la Constitución un año más tarde. Juan Sánchez Andújar, natural de Peñas de San Pedro, presbítero, cura de Sax.
y Leonardo Hidalgo, presbítero y prebendado de la Catedral de Murcia. La Constitución de Cádiz se promulgó finalmente el 19 de marzo de 1812. Su entrada en vigor supuso la creación de una nueva realidad política. Una vez enmarcado el contexto histórico de este acto de homenaje, vamos a ceder en primer lugar la palabra al excelentísimo señor don Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional. Por favor, presidente. Excelentísimo señor presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, excelentísimo señor delegado del Gobierno, excelentísimos señores y señoras consejeras del Gobierno Regional, miembros de la Mesa, portavoces, diputados de la totalidad de los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara, excelentísima señora secretaria general del Parlamento Autonómico, alcaldes ilustrísimos de Archena, Ricote, Chinchilla, Nerpio, Peñas de San Pedro y representaciones municipales de Cartagena y Lorca, regidores de localidades donde nacieron o vivieron los homenajeados. Ilustrísimo señor teniente de alcalde y concejala del Ayuntamiento de Cartagena, descendientes familiares de don Pedro González de Llamas y, cómo no, a los medios de comunicación, amigos y compañeros. Muy buenos días y bienvenidos a esta casa de todos los ciudadanos de la región de Murcia. Hoy nos reunimos para llevar a cabo un acto de justicia histórica, el de perpetuar en una placa conmemorativa los nombres de los 10 diputados del antiguo reino que formaron parte de aquellas históricas Cortes Constituyentes que supusieron el punto de partida de la democracia en España. Aquel movimiento renovador adquirió tintes heroicos porque se produjo en un contexto histórico especialmente complicado. Uno de los aspectos más destacados de aquellos convulsos años en los que se desarrolló la Guerra de la Independencia consistió en la activísima participación de toda la sociedad española que había quedado abandonada en aquella crisis por los dirigentes que entonces llevaban las riendas de este país. Mujeres y hombres, eclesiásticos y laicos, soldados y guerrilleros, ciudadanos, campesinos, pobres, ricos, ancianos, jóvenes, todos los españoles dejaron a un lado sus diferencias para unirse en pos de un único objetivo: el de sentar las bases de un Estado libre y democrático. Todos fueron los protagonistas alrededor de aquellas inmortales Cortes de Cádiz, un movimiento cuya síntesis puede resumirse en el artículo 2 de la Constitución de 1812. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia o persona. La Constitución de Cádiz es la glorificación de una obra nacional y marcó un antes y un después en la consecución de derechos fundamentales de los ciudadanos. Supuso un gran paso para la conquista de las libertades que hoy todos nosotros disfrutamos. Su estudio debe analizarse, eso sí, bajo el prisma de su contexto histórico, y de ahí que en un texto que se redactó a principios del siglo XIX, pues se obvien derechos que hoy para todos son fundamentales: la igualdad entre el hombre y la mujer, el sufragio universal, que sí, afortunadamente están recogidos en la actual Carta Magna, pero hay que ponerse en aquel contexto de 1812 y contemplar las Cortes de Cádiz con perspectiva histórica. Pero aquellas Cortes que se reunieron en la isla de San Fernando, la isla del León, hoy San Fernando, aquel texto fue la base de constituciones políticas de las repúblicas latinoamericanas, lo que no es sorprendente, pues en Cádiz estuvieron representantes de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, de México, del Río de la Plata. Esta constitución fue copiada artículo por artículo por el Reino de las Dos Sicilias, por Grecia y influyó también en el gobierno de Portugal. Sin olvidar nunca que la Constitución de 1812, conocida popularmente como la Pepa, fue la base de la Constitución de Constituciones, la de los Estados Unidos de Norteamérica, que copió literalmente articulados aprobados en Cádiz. Todo ello da carácter de universalidad a la obra que los legisladores de Cádiz, nuestros paisanos, sentaron las bases del derecho moderno para la península y para ultramar.
Ningún otro país ha visto jamás que personas procedentes de cuatro continentes se reunieran para legislar sobre sus destinos. Aquel grito de justicia y libertad se plasma en el artículo 13º, que señala: el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Artículo 13 de la Constitución de Cádiz. No podemos olvidar que a partir de la Constitución de 1812, los españoles dejaron o dejamos de ser súbditos para convertirnos en ciudadanos de pleno derecho. Por primera vez se abolieron las aberraciones como la Inquisición, y el absolutismo, por primera vez también, quedó desechado, aunque luego tristemente volviera a renacer. Pero se proclamaron derechos como la división de poderes, la soberanía popular, el sufragio o la libertad de prensa, de industria y de trabajo. Nos sentimos muy orgullosos, y lo digo como sale de mi corazón, de que 10 murcianos del antiguo reino de Murcia formaran parte de aquellas cortes que elaboraron y aprobaron el texto. En la Constitución de 1812 ha quedado para la historia la impronta de Cartagena, de Lorca, de Archena y de Ricote, pero también, no lo olvidemos, de Chinchilla, de Nerpio y de Peñas de San Pedro, que formaban parte del Reino de Murcia hasta la división provincial de 1833. Los diputados y diputadas de la Asamblea Regional, en esta mañana de diciembre, compartimos con aquellos prohombres la cualidad de ser parlamentarios por Murcia y la ilusionante tarea de representar como ellos al pueblo de nuestra región. Lo hacemos desde un parlamento distinto, de ámbito territorial, nacido, eso sí, al calor de la Constitución de 1978, pero con un mismo objetivo de aquellos nuestros padres de 1812, la defensa de los intereses de nuestra comunidad autónoma. Sirva la placa, que ahora descubriremos en su memoria, como nexo de unión de dos siglos de parlamentarismo al servicio de nuestra región y como pago de una deuda histórica que teníamos con ellos, el reconocimiento público de que estas 10 personas trabajaron por la libertad de España y firmaron la Constitución de 1812. Como saben, esta Constitución se aprobó el 19 de marzo. Es por ello que el pueblo castizo y sencillo, la bautizó como la Pepa, por haberse aprobado el día de San José. Pero también la Pepa tiene otro significado, porque cuando el absolutismo de Fernando VII persiguió a muerte a los constitucionalistas, estaba prohibido hablar de la Constitución de Cádiz, pero no estaba prohibido hablar de la Pepa. Y el pueblo siempre soberano, hace dos siglos, gritaba ¡viva la Pepa!, que era una manera de dar el viva a la Constitución, pero sin jurarse la vida. Decir viva la Pepa era reclamar justicia y libertad para España. En este sentido, y ya finalizo, me dirijo a todos ustedes y en homenaje a los 10 diputados del antiguo Reino de Murcia que participaron en las Cortes Constituyentes de Cádiz en la Isla de León, digo en voz alta y con todo el orgullo, ¡viva la Pepa! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. Cedemos ahora el turno de palabra al excelentísimo señor delegado del Gobierno, don José Vélez. Excelentísimo señor presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, excelentísimo señor presidente de la Asamblea Regional de Murcia, excelentísimas consejeras y consejeros del Gobierno Regional, ilustrísimas diputadas y diputados de la Asamblea Regional de Murcia, ilustrísimas alcaldesas y alcaldes de Lorca, Archena, Ricote, Chinchilla, Nerpio y Peñas de San Pedro, ilustrísimo teniente de alcalde de Cartagena, concejala, trabajadores de la Asamblea Regional, medios de comunicación, amigos y amigas, buenos días. Hace poco más de 210 años, el 4 de agosto de 1810, un centenar de diputados refugiados en Cádiz, centro político y cultural de la resistencia patriótica, iniciaba la historia del parlamentarismo español. La fecha
además de la dimensión histórica y simbólica que supone el momento en el que prende la mecha del constitucionalismo español, convierte a España en referente del revolucionarismo continental en una Europa dominada por el absolutismo de la Santa Alianza. La sublevación popular contra el invasor, iniciada en 1808, germen del posterior proceso constituyente de Cádiz, no solo alteró el curso de la historia europea, en lo que Stendhal definió como el principio del fin de los planes homéricos de Napoleón, sino que despertó entre todos los españoles un sentimiento de unidad y cohesión desconocido hasta entonces, acompañado de una especie de reafirmación patria que venía a desmentir el secular fatalismo con el que se identificaba la condición de español. De pronto, la Constitución de 1812 convierte a los españoles, de hecho, en ciudadanos de derecho, depositarios de la soberanía nacional y dueños de su propio destino, gracias a un texto revolucionario en lo político y reformista en lo social. Al fin y al cabo, en Cádiz se vino a cristalizar lo que el yugo absolutista jamás pudo impedir: la democracia natural del pueblo español, la de un carácter moldeado por unas relaciones sociales considerablemente más tolerantes, abiertas y espontáneas que las de otros países con mayor tradición institucional y democrática. Y por eso, aquella condición natural que nos definía entonces y aún nos sigue distinguiendo, permitió producir una Constitución nacida del acuerdo y de las cesiones mutuas en un clima de pasiones encontradas y una ciudad aislada y sitiada por su propia condición geográfica y por las mismas tropas napoleónicas. Además, el pacífico cambio de titularidad del poder gestado en Cádiz, ajeno al carácter violento de otras revoluciones, terminó de conceder a la Pepa, como muy bien decía el presidente de la Asamblea Regional, la condición de texto casi mítico para el resto de naciones europeas que de Roma a Londres, de París a Milán o de Ginebra a Moscú se afanaban en imprimir ejemplares traducidos que acabaron por inspirar diversos pronunciamientos revolucionarios, como el Piamontés de Turín en 1820, el de Portugal a finales de ese mismo año o el de los decembristas rusos de 1825, por citar solo algunos ejemplos. Y aunque lo de Cádiz se convirtiera en un sueño efímero que dio paso a un tumultuoso ir y venir de textos constitucionales de escasa duración, hay que valorar la condición pionera de la Pepa, su carácter inspirador y que convirtiera a España en referencia del sueño y de las aspiraciones liberales de muchos pueblos europeos. Al fin y al cabo, siempre existió en España una tradición política y liberal, tradición que reclamaba Manuel Azaña, y que en sus propias palabras había pasado desde un arroyuelo murmurante hasta un ancho y caudaloso río. Señoras y señores, consolidada como está nuestra democracia, disfrutamos apaciblemente, casi con displicencia, de nuestros derechos y libertades, ajenos e indiferentes a la generosidad y a los enormes sacrificios padecidos por los que lo hicieron posible. Por tanto, no conviene olvidar que el confort democrático que proporciona esta cúpula institucional que hoy nos cobija y la firmeza de estas columnas que nos arropan constituyen el legado más preciado de aquellos hombres buenos, a 10 de los cuales rendimos hoy un justo y merecido homenaje. Piensen por un momento en la generosidad infinita de aquellos diputados, exiliados en su propio país, resistentes en una ciudad sitiada que de forma heroica concluyeron el día de San José, efectivamente el 19 de marzo de 1812, largos y frenéticos meses de actividad legislativa para alumbrar la Constitución más icónica de nuestra historia. Hoy saldamos una deuda histórica y hacemos justicia a esos 10 héroes murcianos que representaron al Reino de Murcia en esta empresa. Y lo hacemos, no se me ocurre mejor sitio, en el Parlamento Regional, sede de nuestra soberanía, porque, como dijo Emilio Castelar, las Cortes han sido siempre el refugio y salud de la patria. Por último, con la solemnidad propia de este entorno y el privilegio que me concede esta tribuna, aprovecho la ocasión para reiterar mi lealtad y la del Gobierno de España con esta Cámara, con todos sus diputados, con los miembros del Ejecutivo Autonómico,
y ofrecer mi más sincera predisposición al diálogo y al entendimiento. Esta encrucijada histórica en la que nos encontramos lo precisa. La ciudadanía lo exige y nuestros héroes constitucionales de Cádiz, especialmente los 10 que desde hoy dignifican aún más esta fachada, indudablemente lo celebrarían. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor delegado del Gobierno. Vamos a ceder la palabra a continuación al excelentísimo señor don Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Muchas gracias, Encarna. Presidente de la Asamblea Regional, delegado del Gobierno, vicepresidenta, miembros del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, diputados y diputadas autonómicas, alcaldes, alcaldesa, concejales, también aquellos que hoy nos acompañan y que vienen de la hermana provincia de Albacete, buenos días a todos. Homenajeamos hoy a aquellos que aprobaron la primera Constitución de España, la primera Constitución para España. Habían sido elegidos en 1810 para representar a los ciudadanos del antiguo Reino de Murcia y cumplieron fielmente el mandato de aquellos. Constitucionalismo y fidelidad al pueblo soberano son dos conceptos que mantienen hoy su plena vigencia. El de una soberanía que reside en la nación, en el pueblo, en las personas. El de contar con leyes que nos amparan y protegen, que todos, gobernantes y gobernados, hemos de cumplir fielmente. Así lo juramos o prometemos cuando asumimos el cargo por el que nos obligamos a ser servidores de aquellos que nos han elegido, guardando y haciendo guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. La defensa del constitucionalismo debe ser hoy nuestra máxima prioridad. Es el principal baluarte en la defensa de nuestra libertad. Garantiza la igualdad de todos, hombres y mujeres, y establece un fundamento básico para la convivencia democrática, como es la separación de poderes. Los ataques que hoy recibe la Constitución, cuestionando la enseñanza en la lengua común de todos los españoles, la unidad territorial, la jefatura del Estado o el cumplimiento de las sentencias o investigaciones judiciales, no son aceptables en modo alguno. Las instituciones y los representantes de los poderes del Estado estamos obligados, por mandato imperativo, a garantizar que nada ponga en riesgo la convivencia democrática y la libertad de todos los españoles. El mismo artículo, el que consagra el derecho a la educación de todos los españoles, el 27, lo hace al tiempo que reconoce también la libertad de enseñanza. Una libertad que garantiza el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos. Una libertad que hoy es emblema de la educación de la región de Murcia y que la sociedad no está dispuesta a perder, porque la Constitución garantiza ese derecho de los padres. La Constitución es nuestra garantía, la salvaguarda de nuestros derechos, y en ella también debemos reclamar el cumplimiento del artículo 156, en el que se reúnen los principios esenciales relativos a la autonomía financiera de cada comunidad autónoma. Esa autonomía fiscal es la que nos permite tomar decisiones para avanzar en la libertad económica de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas, y que viene precisamente consagrada, como digo, en la Constitución española. Y es, como no puede ser de otra manera, la Constitución nuestra principal garantía para asegurar la llegada del agua, de un bien tan necesario para nuestra subsistencia, para el empleo y para seguir avanzando en el bienestar de todos los murcianos. Que los recursos naturales sean de todos los españoles y deban compartirse de manera solidaria es algo que también viene recogido en el artículo 45 de la propia Constitución española. Es la Constitución la que garantiza la igualdad de todos los hombres y mujeres y a la que debemos de invocar para que no haya tratos de favor de españoles que vivan en unas comunidades autónomas en detrimento de los que vivimos en otras.
Por eso es tan importante defender la Constitución, el constitucionalismo presente, pasado y futuro. Cualquier acto reivindicativo de la voluntad democrática y constitucional de los españoles cuenta con todo el respaldo de las instituciones de la región de Murcia. Cualquier ataque a la Constitución nos tendrá siempre enfrente, de palabra y de acción. Porque los valores de concordia, solidaridad, unidad y tolerancia que inspiraron nuestra Constitución son hoy más necesarios que nunca para afrontar la grave crisis sanitaria, económica y social que vivimos. Porque nuestra Carta Magna ha demostrado su fortaleza y también ha demostrado su valor durante esta pandemia que a todos nos afecta. Y porque esos principios de igualdad y de unidad a los que antes hacía referencia deben regir también para ayudarnos a superar la situación más complicada a la que nos enfrentamos en el último siglo. Es el momento de aparcar nuestras diferencias. Es el momento de unir nuestras fuerzas a favor de un único objetivo: vencer la pandemia y dejar atrás sus devastadores efectos. Atravesamos uno de los periodos más difíciles de nuestra historia y cualquier acto institucional, sea cual sea su naturaleza, ha de tener un recuerdo para los 624 murcianos que el virus nos ha arrebatado. Ha de servirnos para apelar a la unidad a la hora de afrontar los estragos que la pandemia está provocando en nuestra forma de vivir y en miles de empresas que aguantan estoicas las limitaciones que impone el virus. La conmemoración de la Constitución debe devolvernos ese espíritu de unidad que sus redactores consiguieron. Aparcaron sus diferencias y antepusieron el interés y el bienestar de los ciudadanos ante todo. Ese, es precisamente ese, el camino que debemos seguir. El virus sigue aquí. Las medidas adoptadas han funcionado, pero ahora es nuestro turno y debemos aplicar estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Es indispensable para afrontar unas fechas navideñas en familia, como todos deseamos después de un año difícil y complicado, en muchos casos, alejados de los nuestros. Que en el día de hoy seamos la comunidad autónoma con menor incidencia en cuanto a contagios de toda la península, solo nos debe llevar a pensar que hemos encontrado el camino para aplacar la enfermedad, pero nunca a relajarnos en la batalla contra ella. Lo estamos consiguiendo gracias al esfuerzo colectivo y a muchos sacrificios. Apliquemos ese mismo esfuerzo en resolver problemas históricos que también se han convertido en evidentes ejemplos de desigualdad, como es el acceso a un recurso como el agua o el de cambiar el injusto sistema de financiación autonómica. Avancemos juntos hacia una región de Murcia mejor, construida por todos, para todos, que cuente con todos y que tiene, sin duda, en nuestra Constitución, la mejor garantía de libertad. Homenajear hoy a quienes impulsaron la trayectoria democrática de la región de Murcia y de España es hacerlo al régimen de libertades que hoy disfrutamos. Es bueno conocer la historia. Es necesario conocer la historia. Sin la tentación de reescribirla, sin juzgarla, sin dejarse llevar por criterios sesgados. Gracias al empeño y la lealtad constitucional de tantos y tantos murcianos, vivimos hoy el mayor periodo de libertad, de paz y de democracia de toda la historia de España. Hagamos todo, pongamos todo, hagamos todo el esfuerzo posible, todo cuanto esté en nuestra mano, para que siga siendo así. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, presidente. Es el momento de descubrir la placa, esa placa con los nombres de los 10 diputados que formaron parte del antiguo Reino de Murcia, que hoy estamos homenajeando. Pido, por favor, al presidente de la Comunidad Autónoma, al presidente de la Asamblea y también al señor delegado del Gobierno que procedan a descubrir la placa. A los que van a ser presentes,
Gracias.